Bueno, acá en este momento acompañando a los papás, acompañando al presidente de la cooperadora, a los alumnos, este, y si sí, realmente es una situación crítica que se produce en la institución, se genera un caos, eh, repentinamente corta el servicio, y te imaginás que la escuela ubicada a 7-8 kilómetros de Trevelin y a 30 kilómetros aproximadamente de Esquel, es imposible que los alumnos puedan llegar si no es a través de un medio de transporte. Eh, inclusive por cualquier otro medio, llamarle bicicleta, también está muy alejada y el clima no da como para que se puedan acercar por este medio. Este, es muy grande el inconveniente por el momento en que estamos transitando, cierre de trimestre, como decía el presidente de la cooperadora, eh, y después eh, la actividad en la escuela que se paraliza. Te imaginas que eh, es, es imposible que los chicos puedan llegar. Porque hablamos de una matrícula importante de la escuela y también de alumnos de aquí de Esquel. Estamos hablando de 350 alumnos aproximadamente, de los cuales más de 100 son de Esquel, eh, algunos de Trevelin, aldea escolar, y 75 aproximadamente de la casa estudiantil que están viviendo en, el, en la residencia estudiantil ubicada en la escuela 37 en Trevelin. Ahora. Estos chicos, ¿Todos se trasladan en, en el transporte? Todos se trasladan en dos empresas. Por un lado está la empresa Jacobsen, que presta el servicio, van cuatro micros, creo, sí, cuatro micros a la mañana, más dos de la empresa Martín. La empresa Martín está en una situación no tan complicada como Jacobsen, pero también eh, hace unos cuantos meses que no se les paga. Esta empresa Martín tiene un contrato a través, también con el Ministerio de Educación, pero a través de la municipalidad de Trevelin. Y eh, asumió por pedido del intendente el compromiso de llevar los chicos de la casa estudiantil hasta la escuela, porque eh, al mediodía no pueden almorzar, porque está ocupado el resto de, de las instalaciones por la escuela 37. Este, así que bueno, este servicio también lo tenemos a medias, ¿eh? solamente para los chicos de la casa estudiantil. Y eh, haciendo un análisis en general de lo que es toda la situación, eh, dentro de la empresa hay choferes que también están complicados porque al no trabajar eh, van a tener también un descuento. Es decir, se produce un caos generalizado que repercute más en lo que es la institución. Pero también dentro de la empresa van a tener algunas dificultades. Eh, no hablé con el dueño de la empresa, eh, hablé con, con el chico que está encargado de la oficina eh, y me dijo que no, no se ha solucionado todavía el inconveniente. Eh, trato de hablar dos veces por día para ver eh, si se ha normalizado la situación y la respuesta es, hacen algún pago, algún depósito, levantamos enseguida la medida. Yo creo que es entendible todo, absolutamente, es un reclamo muy justo eh, el que se está haciendo, porque si durante tantos años eh, la empresa ha brindado servicio y no es la primera vez que se demora el pago pero nunca lo han cortado o eh, creo que hace un par de meses se cortó un día y se reanudó, este, pero llegar a esta situación nunca.